¿Cómo están? Les saludamos, buenas tardes. Como siempre, día miércoles pasado a las 6 de la tarde, durante 60 minutos acercamos a los protagonistas de la noticia hasta sus hogares a través de la señal 7 de BTR para las comunas de La Serena y Coquimbo, señal 7 de BTR en toda la comuna de Vicuña, señal 7 de BTR en Ovalle, provincia del Limarí, y por supuesto también saludamos a nuestros amigos de la provincia del Choapa, señal 7 en las comunas de Los Vilos e Illapel. Este 2022 también estamos en Illapel y Los Vilos. Para quienes nos ven a través de las redes sociales, nuestro Facebook Live y también en nuestro canal de YouTube. Hoy es miércoles, estamos en vivo. Lo mismo de todos los días. No mande mensaje el fin de semana a 4 de la mañana preguntándome si estoy al aire. No, es ahora, entre las 6 y las 7, en vivo y en directo. Las demás son todas repeticiones. Ya ven a nuestros primeros dos invitados en pantalla, ya los saludo. Hoy vamos a estar. ¡Está vivo Maluco! Sí, Luciano Maluco Cardoso, de Café con Leche. Se recuerdan tantas historias, haciendo hoy día nuevas canciones, nueva música, tocando con Flor de Batú. Lo vamos a tener hoy día en vivo y en directo, y además vamos a cantar, vamos a recordar los tiempos de H. Bahía. Hoy nos visita Luciano Maluco Cardoso en Coffee Brown. Nuestra periodista Karen Córdoba nos trae, como siempre, las noticias. Ojalá puras noticias buenas, pero trae de las buenas, las no tanto, y esas que a veces no nos gustaría dar. Ojalá que hoy día venga positiva, con toda la energía, y tengamos solamente noticias buenas. Y para iniciar, yo ahí me voy a dar vuelta un poquito, los voy a saludar, les voy a hablar más calmado. Andrés, ¿cómo estás, Andrés? Buenas, bien. Acérquese el micrófono. Bien, bien, ¿usted cómo está? Muy bien, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. ¿Y cómo pongo el nombre, para no equivocarme, Andrés? Es la jefe de la FECIRUS, Chung Li. Chung Li. ¿Cómo le va? Bienvenido a La Serena, bienvenido a Chile. Sé que lo han tratado muy bien. ¿Cómo está? Bienvenido a La Serena, bienvenido a Chile. Espero que Chile también sea mejor. Gracias, muchas gracias. Gracias. Oye, yo, este es un comentario mío. A mí me encanta escucharlos cómo hablan. Asumo que no entiendo absolutamente nada. El tema que ellos, y este es un comentario mío, Andrés, ellos me pueden pelar a mí porque yo no les entiendo. Yo no los puedo pelar a ellos porque Andrés entiende casi todo. Entonces, vamos a intentar aquí. Andrés, ¿desde cuándo hubo lanzamiento el viernes recién pasado? Contémosle a la gente que nos está viendo. FECIRUS, ¿desde cuándo en La Serena? Estamos en la 星期嘛做了一个新闻发布会，那么我们FECIRUS正式的开幕时间是几号到几号？初步的开幕时间我们确定是6月24号，结束的时间是在9月末。 La lanzamiento de semana pasado, ya sabemos todos, el inicial de FECIRUS al público está fecha de 24 de junio. Que sacábamos la cuenta y veíamos el calendario, viernes 24 de junio. De junio. Van a estar junio, julio, agosto y septiembre ubicados en el Parque Pedro de Valdivia. Les pregunto a los dos, Andrés, ¿qué vamos a encontrar en el lado norte del Parque Pedro de Valdivia? ¿Qué es FECIRUS para quienes no conocemos tanto de FECIRUS? Nosotros tenemos el tiempo y ya sabemos. En el parque, vamos a ver qué tipo de imagen. 我们FECIRUS会给拉斯莱丹的人民带来什么？公园里面会带来一个五彩斑斓的中国的东方的世界。 Una palabra simple. Cuando está la FECIRUS y el parque Pedro de Valdivia, vamos a renovar el parque completamente. Vamos a llevar color, sabor y de China tradicional. Ahí la imagen, ya la muestro, puede ser impacto para todo el querido público de La Serena y su regional de Coquimbo. Tiene una visual, oído, todo increíble para todo el público. No sé si tú o quién de los dos, cuéntanos un poquito de lo que estamos viendo en imágenes. ¿Puedo presentar este video? 我们现在看到的是在吉瓜扬特的一些灯组的一些片段，但实际上我们在这个灯组能够看到的，可能是我们灯组的不到一半吧。 La video, justamente mostrando ahora, es la video de tuvimos en Chevallente, un mes atrás. Okay. Pero la video lo muestra solamente como 50% de cantidad de la adorno de luces de Chevallente. O sea, es mucho más lo que vamos a ver en La Serena a partir del 24. 6月24号 La Serena 开幕的话，那么整个灯组的数量比这个还要多。对。Mucho más.
¿Por qué eligen la ciudad de La Serena? ¿Qué los motiva a llegar a ustedes con esta delegación china a nuestra ciudad de La Serena, Andrés? Nosotros, como la La Serena, esta ciudad, como nuestro primer lugar de apertura, ¿nosotros elegimos la razón por qué? 我们整个飞行路线的计划就是在智利的南部、圣地亚哥和智利的北部三个方向、三个点。那么北部我们认为最好的城市，气候最好的，这个又是非常美丽的拉斯雷纳，一定肯定是我们的首选。Nuestro tenemos un plan completo. Vamos a elegir o ya eligiendo la parte del sur, centro. Y norte, ciudad de sur, centro norte de Chile. Norte, nosotros prefiero La Serena por su clima, por su sabor, por su simpático, por su público. Por eso nosotros elegimos La Serena. En la imagen apareció un osito panda en algún momento. Vi que él, Andrés, le regala inclusive un oso al alcalde en el día del lanzamiento, el alcalde Roberto Yaco de La Serena. ¿Qué significado tiene el panda o qué importancia tiene el panda en este Fesiluz? En Fesiluz, en el video de 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 很萌的一个动物，熊猫的故乡就是我的家乡，四川的成都。 Primero el oso panda, todos los gente del mundo conocen ese mascota tan simpático tan tierno. Ok. Y otro el tierno natal de oso panda es en China, pero si enfocando la ciudad es justo la ciudad de mi jefe de señor Li, se llama Chengdu. Aquí está la tierra natal de oso panda. Me entendió muy bien cuando yo le dije dónde está mi oso panda que no llegó. Él me entendió bien. 他说他不用说了，你看他的动作你就知道了，你要送他个熊猫了。我们已经达成过去了。OK, ese ya no necesito palabra. ¿Cuál es la invitación a la gente? Porque si no me equivoco, André, y ahí quiero, es un concepto muy familiar. Es como dice un, es para que vamos con la familia. Papá, mamá, los hijos, los nietos, los abuelitos. Es una visita familiar, ¿cierto? Ese es el concepto, además, que ustedes buscan con Fesiluz. Pero, bueno, Fesiluz, con su entendimiento, 爸爸妈妈、儿子、孙女儿都会来这么一个综合性的活动，对吧？ 对 Super bien, correcto. Fesiluz es una actividad por familia, no como otras actividades a veces enfocando por diferente edad. Fesiluz no, por familia. Yo sé la respuesta, pero te pregunto, y para la gente que nos está viendo, esto, por las luces, la gente, no es en el día, esto tiene un horario justamente, un horario nocturno. 他说根据这个录像, 他们感觉到我们Fesiluz这个活动是夜间的一个活动，而不是在白天。对，我们的时间，因为是夜间的这个活动，所以我们是夜间经济，在中国叫做夜间经济的一个活动，也是中国现在发展的非常好的一项一个政策的一个包括政策，包括这个经济发展的一个方向。那么我们这个Fesiluz的开幕时间是。 Así, la Fesiluz es una actividad por familia. Okay. También, como usted lo indica, la actividad en la tarde y la noche. El horario es 17:30 hasta 11 o 11:30, depende del horario normal, lunes a jueves, domingo y fin de semana, viernes y sábado. Ah, correcto. Tiene un horario más extenso, sábado, viernes y sábado, como dices tú. Así es. Fin de semana, un horario un poco más largo. Sí. Digamos que Cristian se le echó a perder el teclado porque iba a ir escribiendo la traducción porque él entiende, pero se le echó a perder el teclado, así que no. Entonces puedo... yo mejor hablo chino. Mejor. Fue muy, muy rápido. ¿Podemos ver el video a pantalla completa unos segunditos, director? Cuéntenos un poquito. Vamos contando qué hay ahí. Aquí están mostrando los videos de parte de Fesiluz.
Fesilus en Chile ya tiene dos, estaba pasado. Esa imagen está mostrando el Fesilus en Chivayente, justamente termina como un día, 5 días más un mes, 35 días de Chivayente, sí. Toda la imagen se presenta en la noche con luces, pero esas luces de LED es casi la visual de gente normal, no tiene una afecta por el cielo o por otras direcciones. Fesilus cuenta con luces, con espectáculo. Nosotros decimos show. Todos los días tiene 3 turnos de show, tal como mostrando en la pantalla. También con gastronomía. Vamos a ver después del show. El show son 3 veces, 3 pidiendo por día. Correcto. Eso es. Hay que dar gastronomía. Ah, ok. Típico, tradicional, comida china. ¿Qué comida? ¿Qué comida? Aquí yo creo que no hay mucha gente que sabe ese tipo de comida. Correcto. Es un secreto. Para ¿y eso hay un, y uno de caramelo que hicieron en, la, en el lanzamiento? Un joven que había, que hacía. ¿Qué es eso? Es no una conversión simple, es una cultura inmaterial de China a nivel internacional. Simple para ustedes. Eso, justa manera mostrando, sí. Bien, director. Simple para ti, o para él, no para mí. Para mí tampoco, o para él sí. Para él sí. Para él sí. Para él sí. Oye, quiero agradecer. Nos autorizan un día de esto, acá está nuestra periodista Karen Córdoba, que viene luego con su espacio, está con nosotros, está Agustín y todo. ¿Nos autorizan un día a ir a grabar allá? ¿Tenemos autorización? ¿Podemos mostrar en alguno de nuestros programas con nuestro equipo el trabajo? Yo te voy a preguntar a mi jefe. Bienvenido. Bienvenido, muy bien. La Karen es la más contenta. Sí. Les dejo la cámara. Pídele tú a él para que lo hagan en el idioma de ustedes y después tú nos traduces. Que invite a la gente, ojo, no solamente de La Serena, Coquimbo, del Valle de Él, que estamos en Vicuña, estamos en Ovalle, provincia del Limarí, en las comunas de Illapel y de Los Vilos. La pantalla para que invite a la gente a partir del 24 de junio a Fesilus La Serena. Queridos amigos y amigas, bienvenidos a la Fesilus en Parque Pedro de Valdivia en La Serena. Iniciamos a la fecha 24 de junio hasta septiembre. Sin dar La Serena, pero nuestro objetivo es invitar a toda la gente de región con Quimbo. Muchas gracias. Muy bien. Ustedes hacen una reverencia, ¿cierto? Un saludo así, los vi en la ceremonia. Sí. Entonces, la despedida, el saludo. Hoy día vamos a cambiar de forma. Así, un corazoncito para todos los públicos. Muy bien, corazón. Un abrazo. Un abrazo. Que les vaya muy bien. Cuenten con nosotros también como programa. Y mira lo bonito de esto de los países, de las culturas, porque vamos a ir a comerciales, para que le cuente de él. Y vamos a volver con un amigo que se radicó en Chile, pero que viene de Brasil. Y que nos va a enseñar a bailar un ritmo que yo creo que ni lo conoce, que es como el H Bahía. Y uno dice, un poquito más rápido. Y avanza, san, san, san. Eso, pero después de los comerciales. Explícale la locura que estoy haciendo yo. Síganlo en las redes sociales, nosotros lo seguimos, Fesilus, ahí los pueden encontrar, dale las gracias. Andrés, muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Suerte, bienvenido. Saludo a Jorge Hurtado, que nos está viendo también. Jorge, gracias. Saludos, que les vaya muy bien. Hacemos una breve pausa, ya lo saben, a partir del 24 de junio, Fesilus, Parque Pedro Valdivia en La Serena. ¿Cómo era, Karen, comer? Un burguillo más rápido. Samba. Samba. ¿Eh?
un poquito más rápido. Se viene Luciano Maluco Cardoso, porque seguimos haciendo el Coffee Brown en la señal 7 de BTR. Clínica Dental Val. En pleno centro de Coquimbo encontrarás odontología integral y al mejor servicio. Los mejores precios de la zona con descuentos para afiliados a Fonasa. Limpiezas, flúor, blanqueamientos, prótesis y ortodoncia. Evaluación sin costo. Visítanos en Aldunate 1598, oficina 10, segundo piso en Coquimbo. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro WhatsApp más 569-4712-5539. Clínica Dental Val, odontología integral. En Chile ha nacido una gran innovación, Mogán, un videojuego educativo que enseña empatía, colaboración, ética y fortalece la autoestima de los adolescentes. Ayuda a profesores, psicólogos y orientadores a mejorar sus habilidades para afrontar contextos educativos complejos. Mogán es lo que los colegios necesitan para resolver los desafíos socioemocionales de hoy. Mogán, conecta, comparte y aprende. Contáctanos. Cielcom, todo en tecnología. En La Serena y Mall Vivo Coquimbo. Conoce el sector ferretería y de instrumentos musicales. Lo nuevo en electrónica y relojería. Y el mejor sonido en Cielcom. Ven y disfruta de todo en entretención. Iluminación para proyectos LED. Audio profesional. Drones y accesorios. Encuentra una amplia oferta en luminarias. Todo en Cielcom. Encuéntranos en O'Higgins 439 en La Serena y en Mall Vivo Coquimbo. También en www.cielcom.cl. Para las compañías es muy importante contar con la farmacia Punto Blanco y que esta sea la base de todas las farmacias que puedan tener los dueños. Me refiero a la farmacia Punto Blanco como la mejor que hay aquí en la zona. La atención de las personas que trabajan aquí es excelente, muy bien atendido, los precios son económicos. Farmacia Punto Blanco, siempre contigo. Clínica Dental Val. En pleno centro de Coquimbo encontrarás odontología integral y al mejor servicio. Los mejores precios de la zona con descuentos para afiliados a Fonasa. Limpiezas, flúor, blanqueamientos, prótesis y ortodoncia. Evaluación sin costo. Visítanos en Aldunate 1598, oficina 10, segundo piso en Coquimbo. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro WhatsApp más 569-4712-5539. Clínica Dental Val, odontología integral. En Chile ha nacido una gran innovación, Mogán, un videojuego educativo que enseña empatía, colaboración, ética y fortalece la autoestima de los adolescentes. Ayuda a profesores, psicólogos y orientadores a mejorar sus habilidades para afrontar contextos educativos complejos. Mogán es lo que los colegios necesitan para resolver los desafíos socioemocionales de hoy. Mogán, conecta, comparte. La ya 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 Brasil, pra mim Café Brau, pra mim la ya la ya la ya la ya La Serena, la ya la ya la ya la ya la y Coquimbo, la ya la ya la ya la Vicuña, señal 7 también. Vicuña, muy bien. Ovalle, señal 7. Los Vilos e Illapel. Mira, ¿qué te parece? Sí. ¿Cuál que más iba? Los Vilos e Illapel y Ovalle. Más Vicuña, La Serena y Coquimbo. Luciano Maluco Cardoso está también.
mismo, maluco. ¿Cómo estás, Luciano? Qué gusto verte. No nos veíamos de antes de la pandemia. Sí, sí. La pandemia nos paró todo, pero aquí estamos de vuelta. De vuelta. Muy bien acompañado. Sí, con un amigo David aquí, que toca conmigo en la banda en Santiago, tocamos sí. juntos. Y que nos topamos ahí recién, nos acordamos de su presentación en la Feria del Libro, sí, con Flor de Batú. Y de ahí caí porque aparecía en el video tocando donde la rúa, en el Calacala Serena. Todos los jueves en Calacala. ¿Y ahí está pituteando también usted? Claro que está bueno. Hay veces estoy aquí por trabajar. Y usted, yo lo dejo de ver, lo vuelvo a ver, y usted cada día más joven. ¿No me puede dar la receta a mí? La receta de la... Mire, ajá. Usted cuando me conoció, me lo cana. Y yo tenía el pelo rubio. Yo tenía el pelo rubio. ¿Cómo se hace eso? Se hace, se llama juventud eterna. Cuéntanos de tu visita, porque aparte de lo musical, que estaba, como dice, con Flor de Batú, me contabas hoy día también, y director, a ver si podemos poner el video que decía yo, estás también con alguna ONG, cuéntanos un poquito, Luciano, en lo que estás, ¿qué te ha traído a la zona nuevamente? La zona me trae por un sueño que tuve con Gabriela Mistral. Muy bien. Y salió en algunas cosas que estaba viendo, de repente me salió Gabriela Mistral y el productor Pablo me invitó para venir a Vicuña justo en el día siguiente. Saludos a Pablo García. Y de ahí vine para acá y quiero hacer música, baile, unificar la cultura entre Brasil y Chile. ¿Sabes por qué? ¿Pero piensas radicarte, por ejemplo, un tiempo por acá? ¿O la invitación del Pablo es por algunos días nomás? No, me invitó por unos días y ahora yo me invité solo. Claro, y ahora no me quiero ir. Yo no me quiero ir. Claro, el Pablo dijo, mira, te invito un fin de semana y ya te quedaste acá. Y que ya lleva dos fines de semana. Oye, ¿en qué estás hoy día? ¿Cómo viviste? Porque la pandemia, y aquí la saben también los músicos la han sufrido mucho. Además, nadie les ayuda, y eso lo sé, porque trabajo ligado a los músicos, porque le muestran a uno las críticas, porque aquí hemos entrevistado mucho, y durante la pandemia los músicos los dejaron de lado. Fue muy complejo pasar la pandemia, pero lo peor ya pasó. Qué bueno. No lo he pasado muy bien, pero tampoco tan mal, porque tengo 1 millón de amigos que estuvieron apoyándome ahí. Oye, pero muchos músicos que tuve el gusto de conversar, por ejemplo, decían, cambiamos el sistema, no sé, hacíamos, lo conversábamos con nuestra pista Karen, hicimos cumpleaños, fuimos a las casas, llevábamos la música. ¿Hiciste? Claro, se reinventaron. ¿Te pasó también lo mismo? Claro, yo iba a la, tipo, hacer una serenata a la casa de la gente que estaba de cumpleaños, yo iba con el cavaquinho y hacía serenata, por ejemplo, compromiso, mira. Sin firmar un documento, sin dar un previo aviso, sin fazer un juramento, nós fizemos un compromiso. Hacía cumpleaños. Ojo que esa la grabaste, pues está con la música, que sí. Es el, nosotros la conocemos acá, no sé, por la versión de Cecilia, la versión de Javier Aparra, y tú le hiciste una versión romanticona al ritmo tuyo. Claro, como a Los Cafés, si no estilo pagode, vos no. Miramos a José Loso, y hay un video que me mandó Pablo, que me imagino es tuyo, apareciste tocando con el Macha. Pero el Macha con su... Bloque depresivo. Con uno de los tantos grupos del Macha. Exacto. Ah, que ahora en Francia anda cortando. El guitarrista del bloque toca con nosotros también, con Mauricio Barreto. Ah, por eso. ¿Y qué tema hiciste ahí? Hicimos Loca en portugués. Una ¿Cómo es Loca en portugués? Loca en portugués. Loca en portugués. Esta es la imagen. Ahí. Loca, maluca, pirada. Você fica doida, disparada toda em mim. Estava apaixonado muito tempo e não me disse nada. Em busca da emoção, confirma o sentimento. Que boa sorte! Não tenho sorte no amor, nem boa sorte no jogo. E no final, o que é que é viver? Quer que sonhar, tem que me ver. Eu vou te agradecer, eu vou te agradecer. Essa é eu. Oye, y ese es un clásico de Chico Trujillo en Loca, porque Loca, y después todos sabemos lo que pasa cuando se toca esta canción en los shows de Chico Trujillo.
¿Qué viene? ¿Cómo visualizas este año 2022 en materia musical para ti? Mira, 2022 nosotros estamos preparando todo. Tuvimos 2 años preparando. Hubo harto tiempo para prepararse. Harto tiempo para prepararse. Y ahora venimos con todo y haciendo ese homenaje a Gabriel Mistral, algunos poemas musicalizados al portugués. Ah, eso te decía, castellano y portugués. Castellano y portugués y la bossa nova. ¿Sabes qué? Yo supe recién ahora que la Gabriela Mistral ganó su premio ahí en Brasil. Claro. Recibió el telegrama. Estando en Brasil. Estando en Brasil. Y era amiga de Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles. Cecília Meirelles era como la Violeta Parra de nosotros brasileños. Ahí dijiste tú, aquí está mi conexión. Ahí yo, claro, y después supe el por qué vine para acá, ¿me cachai? Y de ahí... Claro, porque hace 20 años atrás, cuando llegué acá en Chile, había una conexión entre Brasil y Chile. Yo veía, tocaba con un grupo brasileño que venía para acá. Nosotros nos juntábamos para agrandar el grupo, ¿me entiendes? Y varios lugares fueron. Escuelas de samba que nacieron, claro. Batuque. Y de ahí terminó eso en el año 99. Hicimos la escuela de samba, Caguín, que fue la primera escuela de Chile, la escuela de samba de Chile. Después vino hartas escuelas más y hoy estamos con el proyecto de Pagode, que es el estilo de música que estamos tocando, Pagode dos Malucos, que aquí. ¿Cómo se llama? Pagode dos Malucos. Eso. Y Flor de Batú es Pituto. Flor de Batú es La Serena. Claro. Nosotros estamos en Santiago. Pero ahora que está estos días, para gente que no está viendo, cualquier Pituto es bienvenido. Por favor, por supuesto. Agarramos los músicos. Cumpleaños, bautizo, todo lo que usted quiera, aquí estamos. Y creo que voy a estar acá por harto tiempo. El Pablo te dijo que era por 2 días. Por 2 días nomás y creo que era por 2 meses. Era por 2 meses, ¿entendés? 4 meses. Que lo dijo 10 días, pues era un día en junio y otro en septiembre. Claro, está esperando el otro. Esperándolo. Yo cuando fui a comerciales recién, y es verdad, puedes ver después las revisiones, yo le bailé a los chinos que estaban recién. A los chinos. Un poquillo más adelante. Se me cayó. Bajaron los micrófonos. Sí, ahí está. Bajaron los micrófonos. Ese fue un clásico. ¿Cómo era? ¿Eh? Salsa. A dança era mãozinha e no final vai dar mais rodadinha. E dança, a dança era mãozinha e no final vai dar mais rodadinha. Olhe pro lado, olhe pro outro, prepare o terreno que a dança vai começar. Olhe pro lado, olhe pro outro, prepare o terreno que a dança vai começar. Aí? Taram, arriba, arriba. Taram, taram. Ah, de nuevo, ahora fuiste tú. Dale nomás. Rápido. Ah, ¿cómo era? Otra. Ahí. No. Se está desarmando el set. Este fue un clásico, clásico de clásicos. Este no puede faltar. La danza de las manitos. Sí, no puede faltar. ¿Y usted pica flor? A mí no me digan nada. Yeah.
Ah, sí. Oye, la gente no sabe, pero al otro lado, nuestra periodista Karen Córdoba cree que está viendo Mecano. ¿Ah? Me dice, oye, que está raro Viñuela, me dice. ¿Eh? Ah, ella está feliz. Es que el pelo del Viñuela está muy blanco. Es que el Viñuela corta pelo, entonces va, ya ve, ya, no, déjelo ahí. Sí. Oye, viviste un momento especial, pero ¿por qué? ¿Tiene alguna explicación que no nos olvidemos de esto, de esta música, por ejemplo? Y yo lo he visto, por ejemplo, me imagino que te pasó cuando aparece y toca al lado de él. Y va, yo me recuerdo cuando estuvimos en una verbena, que nos encontramos, y yo te digo, oye, va, y te subiste a un escenario de la verbena, que fue como sorpresa, porque te acuerdas que fue el día, y te subiste, y toda la gente volvemos a ser niños, como decíamos, como que volvemos a ver la tele. ¿Tiene alguna explicación por qué pasa esto? Es que esta época yo creo que marcamos la diferencia que tocamos en vivo en el programa. Exacto. Todos los días, de lunes a viernes, tocábamos en vivo las músicas. Y después prendí la radio y estaban tocando de nuevo la tele, todas las teníamos. Y también baila, coreografía en la casa. Hartas giras en también. Hiciste muchas giras. Muchas giras. En esa época la gente no bailaba mucho. Sí. Los hombres no bailaban, llegaban a la discoteca, la gente ponía una mochila al lado y todo así. Pero hoy esos mismos que no bailaban, que tenemos 20 años más, como decías tú, ¿por qué hoy día sí bailamos? Y a lo mejor, como dices tú, este mismo, un poquito más rápido, hace 20 años no lo hacíamos, y hoy día tenemos más de 40, llegando a los 50, para no decir más, y hoy día sí lo hacemos. O sea, hoy lo hacen que es el consciente colectivo. Y algo, el samba tiene eso como de la simpleza también. Es algo simple, fácil de bailar. Pero puede pasar, y tú que has trabajado con él, yo que te he visto muchas veces, hemos tenido oportunidad, puede pasar también porque tú te ganaste un cariño especial con Chile. Por tu simpatía, por tu sonrisa, por esa famosa frase, está vivo, maluco, por lo que te ha pasado, te has caído, te has levantado, te has vuelto a levantar. ¿Puede pasar también por algo así? Yo creo que es la energía positiva que uno entrega en un escenario... Sí, ganó más. En un escenario cualquiera que está. El amor, el cariño que uno entregaba y la ingenualidad también de ese del minuto, porque no era pauteado, era todo natural y la gente entendió, recibió la casa. Oye, y mira, pónganlo en pantalla, por favor, director, a Luciano. Y la famosa... ¿Lo puede poner? Póngalo para preguntarle así para que lo vean. ¿Y dónde sale el Tavivo Maluco? Mira, el Tavivo Maluco, ¿usted se acuerda de la casa? Aquí en la cama. La sesión Tocar y Adivinar. Ya. Era, tenía la pecera y nos vendaba los ojos. Ah, y se vendaba loco, claro. Y de repente me tocó a mí. Imagina, ¿para qué me invites algo con mi pongo? Sí, lo saben. Y puse la mano, hasta en ese entonces yo me llamaba Luciano nomás. Ya. Era maluco, el fin era, mete la mano, Luciano, mete la mano. Y puse la mano y ¿qué había? Dos arañas pollito. ¿Ya? Así gigante. Subir yo con los ojos vendados, no sabía lo que era. ¿Qué estaba tocando? ¿Qué? Claro, aquí estaba pasando aquí y yo, está vivo, maluco. Y el fin era, ¿qué? ¿Qué era, gente? ¿Buena, maluco? Y yo, todo está vivo. Y quedó como, está vivo, maluco. Y ahí queda, está vivo, maluco. Por dos arañitas, pollito. Por dos arañitas. Muy bien. Y con los ojos vendados. Y con los ojos vendados, muy bien. Oye, para que la gente te busque en las redes sociales. Pagode dos Malucos, Maluco Los Café, en Instagram, en Facebook. ¿Ya? Y también Maluco TV, si quieres ver algunos videos. Muy bien. Flor de Batú. Flor de Batú también. Flor de Batú. En Instagram. Y bueno, el tuyo personal, claro. Luciano Maluco, el Instagram, por favor. Porque Cardoso, me voy a disculpar, pero Cardoso, ¿se aparece? No, conoce Luciano Cardoso, ¿quién es? Sí, por eso te digo, es Luciano Maluco, el Cardoso Luciano desapareció. Porque Luciano... Tú te pones en Instagram y Luciano Cardoso como para que no te sigan así. Claro, nadie me sigue. Claro, no, lo mismo. Ni mi mamá. Ni tu mamá te sigue. Yo busco a Maluco, dicen. No, cuando llamo, y ahí Maluco, ¿cómo estás? Claro. Oye, que te vaya bien. Quiero agradecerte cada vez que has venido. Lo digo desde antes de la pandemia que no nos veíamos, que te lleva bien. Saludo a Pablo, darle las gracias también que te haya traído. ¿Se van a Vicuña? ¿Vuelven? No, a Vicuña, sí. Ah, bueno, allá también Canal 7. Que les vaya bien a Flor de Batú. Muchas gracias. No te digo el próximo miércoles, pero vamos a quedar en contacto para que nos vengan a visitar como Flor de Batú un día acá también. Con gusto. Ay, el sábado 25. Vamos, 25 de junio, pasemos. Sí, tenemos un evento en Vicuña para toda la gente que nos está viendo en Canal 7. Ahí vamos a estar haciendo un show para toda la gente de Vicuña. Dale, sábado 25 de junio en Vicuña. ¿Y el jueves vas a estar mañana? Nosotros los jueves estamos fijos en Calacabar, con la roda de samba. Saludos ahí para Ruth, la golpeta. Sí, saludos para ella. Que no, está... a toda la gente de Calaca. Yo la felicité el otro día, le tengo invitado a un programa de radio porque me parece que es uno de los pocos locales que además abre espacio a los músicos. Eso es súper importante. Está con música en vivo varios días de la semana y nosotros estamos... Karen, ¿dónde está nuestra periodista? ¿Con cuál nos despedimos, Karen? Usted elija, usted manda hoy día.
Ahí. Ya, entonces al a ver, ¿cuál es esa? Apareció en pantalla nuestra periodista y ahora viene ella, ahora bien seria, vienen las noticias, buena y mala, pero había que darse un relajo. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Luciano, Mauricio, qué gusto verte, gracias, que te vaya muy bien, porque claro, la gente dice, ¿cómo nos despide? Sí, como vamos a ir a comerciales, no nos vamos a cancelar mucho. Saludos a Pablo, dale las gracias, que te vaya muy, pero muy bien, quedamos a tu disposición. Beleza. Que te vaya muy bien. Saludos a toda la casa, gracias por estar con nosotros. Y... está. ¡Vivo, maluco! ¡Está vivo La Serena! ¡Está viva La Serena! Hacemos una pausa, ya viene nuestra periodista Karen Córdoba. Seguimos haciendo el Coffee Brown en la señal 7 de BTR. ¡Beleza! Clínica Dental Val. En pleno centro de Coquimbo encontrarás odontología integral y al mejor servicio. Los mejores precios de la zona con descuentos para afiliados a Fonasa. Limpiezas, flúor, blanqueamientos, prótesis y ortodoncia. Evaluación sin costo. Visítanos en Aldunate 1598, oficina 10, segundo piso en Coquimbo. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro WhatsApp más 569-4712-5539. Clínica Dental Val, odontología integral. En Chile ha nacido una gran innovación, Mogand, un videojuego educativo que enseña empatía, colaboración, ética y fortalece la autoestima de los adolescentes. Ayuda a profesores, psicólogos y orientadores a mejorar sus habilidades para afrontar contextos educativos complejos. Mogand es lo que los colegios necesitan para resolver los desafíos socioemocionales de hoy. Mogand, conecta, comparte y aprende. Contáctanos. Cielcom, todo en tecnología. En La Serena y Mall Vivo Coquimbo. Conoce el sector ferretería y de instrumentos musicales. Lo nuevo en electrónica y relojería. Y el mejor sonido en Cielcom. Ven y disfruta de todo en entretención. Iluminación para proyectos LED. Audio profesional. Drones y accesorios. Encuentra una amplia oferta en luminarias. Todo en Cielcom. Encuéntranos en O'Higgins 439 en La Serena y en Mall Vivo Coquimbo. También en www.cielcom.cl. Para las compañías es muy importante contar con la farmacia Punto Blanco y que esta sea la base de todas las farmacias que puedan tener los dueños. Me refiero a las farmacias Punto Blanco como la mejor que hay aquí en la zona. La atención de las personas que trabajan aquí es excelente, muy bien atendido, los precios son económicos. Farmacias Punto Blanco, siempre contigo. Traspasamos la energía y la fuerza sanadora del Valle de Cochiguaz, apoyando, orientando y complementándolo con tus tratamientos tradicionales a través de productos homeopáticos dados por la naturaleza. Nos avala la experiencia y la fidelidad de más de 30 años junto a usted. Farmacia de Homeopatía Alberti, en La Serena, Cordobés 652, local 156. Farmacia de Homeopatía Alberti. ¡Te esperamos!
reseteamos. Nuevo Phoenix, de un nuevo BTR. Re simple, re conveniente. Porque Preuniversitario PreUCE es tu guía maestra, estamos contigo y estamos atendiendo en nuestra nueva sede en Avenida El Santo 1462. PreUCE, siempre a la vanguardia en prueba de selección universitaria. 30 años de experiencia, cursos intensivos, nueva prueba PAES de invierno, cursos online o presenciales, profesores especialistas, horarios diurnos, vespertinos y sábados. Horario de atención verano, de 10 a 14 horas. Preuniversitario PreUCE, tu guía maestra. www.preuce.cl. Abastece tu negocio o tu hogar con la mejor distribuidora hortofrutícola de La Serena, Comercial El Chacallino. Ventas al por mayor y al detalle de las mejores frutas y verduras, todo lo que necesitas para una alimentación sana. Puedes pagar en efectivo o red compra. Ubícanos en nuestro fono WhatsApp +569 9195 1904. Nuestro centro de distribución está en Parcela 101, Vegas Norte, en Avenida Islón, frente Las Palmeras, La Serena. Comercial El Chacallino, junto a ti. Estuvimos de vuelta 20 años atrás. ¿Cómo era, Karen? Ten, ten. Ya. No, bien. Oiga, pero bien, hace bien un relax. Gracias por la visita a Luciano Maluco Cardoso. Yo soy una viuda de Mecano. No, yo era más Team Mecano que Team Rojo. Ah, bueno, si usted me pregunta a mí, yo también más Mecano. Absolutamente. Sí, y ojo, no, porque ahora está invitado. No. Es como los H. Bahía. En mi casa, sí, no, por eso. Sí. Y todo esto está unido, el H con Maluco, con café con leche. Buenísimo. Yo ya hice todo el cardio del día. Muy bien. Oiga, después de este desorden televisivo que nos enviamos, ¿llegó con noticias buenas, malas, más o menos, o con mucho frío? Porque todos reclaman que hoy día miércoles ha sido el día más helado del año. Sí, mucho frío, pero tengo noticias buenas. Qué bueno, me gustó. Sí, son buenas, porque en las últimas horas llegó nueva dotación de carabineros para la región, sobre todo para la conurbación La Serena-Coquimbo. Con lo que hemos estado viviendo del comercio ilegal y con tanta delincuencia y sobre todo en el centro de la Serena, el centro de Coquimbo. Bueno, esa es la primera información, porque viene nueva dotación en la segunda parte de este programa policial que viene a aumentar todas las fiscalizaciones. Así que vamos a partir con eso, una buena noticia para la ciudad de La Serena. ¿Cuándo quieras, señor director? Estamos en la segunda etapa de este plan de reforzamiento dinámico, ya que por una parte desde el gobierno nos estamos haciendo cargo de la solución con respuestas de fondo, pero entendemos que tenemos que llegar con señales claras y contundentes en el corto plazo frente a una sensación de inseguridad que va en aumento, que ha sido producto también por una parte de la pandemia y las medidas que no han sido correctas durante los últimos años para poder enfrentar el crimen y el crimen organizado. Hoy podemos poner a disposición de las comunas de La Serena y Coquimbo, que concentran 2/3 de la actividad delictiva, más contingente policial para realizar labores de prevención, de fiscalización, para poder sacar armas de circulación, recuperar vehículos robados, tener una producción policial que aumente más aún de lo que ha sido durante este año, que hemos tenido mayor cantidad de vehículos recuperados, mayor cantidad de personas detenidas, mayor cantidad de fiscalizaciones que en los años anteriores, pero sabemos que esto necesita además una solución de fondo, que es la que estamos trabajando desde el gobierno. A raíz de todos los acontecimientos delictuales que tenemos en la comuna, era tremendamente necesario. Y creo que hoy día, con este contingente que va a estar en distintos lugares haciendo controles, va a ser mucho más efectivo el resultado. Así que, por lo tanto, espero que esto continúe el mayor tiempo posible, para que la gente tenga una sensación diferente, para que la gente vea que se están haciendo esfuerzos y que esos esfuerzos van a dar los resultados que estamos esperando. Así que yo, muy contento, yo le había mandado una carta al presidente solicitando, este contingente llegó antes seguramente de que
Pero es importante cuando uno ve que se está tomando en serio este tema de la delincuencia y que la gente empiece a creer de nuevo de que realmente se está trabajando en beneficio de darle mayor tranquilidad a la población. La verdad es que esto ha crecido muchísimo hoy día los delitos y creo que esto va a ayudar a aplacar en gran parte el que se puedan ir disminuyendo. Se inicia una segunda fase, a contar de hoy día, con un reforzamiento de 25 carabineros que vienen de Santiago, de la Escuela de Suboficiales, y 18 carabineros que son de la área administrativa de esta prefectura de Coquimbo. También extensivo a 7 carabineros más que desde la labor administrativa se van a desplegar diariamente en la comuna de Ovalle. Bueno, estos planes son de naturaleza dinámica, por lo tanto nosotros vamos evaluando de acuerdo a los datos de ocurrencia de delitos desde nuestro sistema y también de la información que va entregando la comunidad. Yo creo que eso es súper importante. Ustedes escuchaban que yo le pedí a los carabineros que siguieran conversando con los vecinos para que supieran del despliegue que se está haciendo y también poder ir rescatando información útil para poder enfocar de mejor manera nuestro servicio. Así que contento de recibir contingente nuevo, nos permite a nosotros reforzar aquellos lugares en que tenemos mayores problemas, porque contar con más recursos humanos precisamente nos permite, digamos, orientar nuestro servicio más allá de los servicios ordinarios que están haciendo los carabineros territoriales que forman parte de esta región. Ahí estaba, una buena noticia, como decía usted, está el aumento de dotación de carabineros que se necesita mucho en todo el país. Mayor fiscalización, se van a dedicar puntualmente al centro de la Serena, también el centro de Coquimbo, por supuesto, tiene que ver con la venta del comercio ilegal y el aumento en los hechos delictuales que queremos, por supuesto, combatir y que se acabe la delincuencia de una vez por todas, paso a paso, esperemos lograr. Sí, desafío importante, está complicado, no lo podemos negar, ustedes mismos han visto imágenes y los hechos que han sucedido en las últimas horas en nuestra región y también en todo nuestro país. ¿Qué más nos trae, Karen? Nos vamos con otra buena noticia, pero esta vez desde hasta Vicuña nos vamos, donde va a ir a tocar nuestro amigo Maluco, porque la Casa de la Cultura abre un nuevo espacio multifuncional que va a servir para todos los vecinos de la comuna de Vicuña, para los más chicos, para todos, y también una aplicación que les va a servir a los más pequeños del hogar para ir saber todo lo que se va a hacer en la Casa de la Cultura, todas las actividades, todo lo revisamos en la siguiente nota. Los anuncios fueron realizados en el marco de una actividad en la Casa de la Cultura de Vicuña, junto a autoridades como el alcalde de Vicuña, Rafael Vera Castillo, el Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Cedric Steinlen, los miembros del Consejo Municipal e integrantes de la comunidad cultural, artística y docente de la comuna. Una de las iniciativas es la habilitación del nuevo espacio multifuncional para la Casa de la Cultura Vicuña, proyecto que permitió la remodelación del patio principal con un piso nuevo de accesibilidad universal, apto para todo tipo de prestaciones. CONAP también para celular, aprovechando toda la tecnología. Sí, para educarse y también, por supuesto, para entender un poco más de la cultura. Día del Padre este fin de semana. Día del Padre y además muchas actividades este mes que tienen que ver con el mes del orgullo. Así que vamos a revisar rápidamente algunos afiches y algunas actividades que hay para estos días. A ver, ¿qué nos trae? ¿Con qué nos sorprende hoy día? Cuando quiera, director, ponga los afiches en pantalla. No se preocupe, lo esperamos. Recuerda entonces este fin de semana, muchas actividades también. Ahora sí, vamos. Esto es un punto importante que hay que aclarar porque se extiende y se adelanta el inicio de las vacaciones de invierno desde Arica y Parinacota hasta Los Lagos. Esta es la fecha que nos corresponde a nosotros. Comienza el 30 de junio y termina el 25 de julio las vacaciones de invierno para Isen y Magallanes desde el 7 de julio al 1 de agosto. Correcto. Continuamos revisando rápidamente. Porque hay meditación con cuencos de cuarzo el sábado 25 de junio a las 11 de la mañana en el Faro Monumental.
hay que llevar una frazada o una toalla y ahí está el contacto www.cuencos.ce. Se repite esta actividad que se hizo aproximadamente un mes atrás con muchísimo éxito. Saludo a Erika, que es la que realiza esta actividad, sábado 25 de junio, como dices tú, Karen, en pleno Faro Monumental de La Serena. Pero la gente se sienta en la arenita, por eso se pide esta toallita y todo. Así que una bonita actividad el sábado 25 de junio. ¿Qué más? Continuamos revisando porque hay más rápidamente. Esto es para el día de mañana, que van a estar todos los servicios asistentes en terreno de parte de la delegación presidencial regional y la delegación de La Pampa en terreno. Vacunación, COVID, influenza, Chile Atiende, Seremi de Gobierno, Cercotec, Sensefosis, entre otras, estarán mañana desde las 10 de la mañana en la Junta de Vecinos de Guachalalume. Toda la información en Gob en Terreno, tanto en Instagram como en Twitter. Gobierno en Terreno, entonces, de la delegación presidencial. ¿Qué más? Feliz Día del Padre. Sí, esto queda en el sector de Solar de Cerro Grande, al final de la calle Solar de Cerro Grande, este viernes y sábado 17 y 18 de junio de 11 a 6 de la tarde. Va a haber regalos, cosmética natural, vestuario, alimentos naturales. Loma del Cerro Grande es el sector Strip Center, Senderos El Milagro, que justamente donde les digo yo, al final de Solar de Cerro Grande estarán en estos puestos, y también va a haber baile folclórico a las 2:30 porque es una colaboración con la delegación municipal. Claro, y qué buena iniciativa, porque se hace viernes y sábado, cosa de dejar que el domingo sea celebración en familia el Día del Padre. Me imagino que por ahí va el concepto de que se realice viernes y sábado. Eso no significa que no van a haber actividad el día domingo, pero me imagino que esta tiene esa intención. Sí, esta tiene la intención de buscar el regalo perfecto para que el día domingo puedan disfrutar. Muy bien, me parece. ¿Qué más, director? Ahí está. Tenemos, bueno, eso lo vamos a hacer rápidamente porque son todos los deportes que se están haciendo en la playa los jueves y los viernes. Entrenamiento funcional, baile entretenido, voleibol playa, mini tenis, fútbol playa, adulto mayor, tenis de mesa y atletismo paralímpico se realizan el día jueves, y el viernes se realizan otras actividades que vamos a revisar también. Fútbol adaptado, tenis de mesa y fútbol femenino adulto. Sí, un gran porcentaje de las actividades, bueno, hay otras en el parque urbano y todo, son en la intersección de, podríamos decir, frente al casino, para que la gente se ubique, Avenida del Mar con Peñuelas. ¿Qué más? Tenemos también batalla de freestyle, la final este día sábado, la final Coquimbo, el sábado 18 de junio en la Plaza de las Américas, desde las 15 horas, evento para todas las edades. Organiza la oficina de la juventud del municipio de Coquimbo. ¿Qué más? En Vicuña tenemos entrada liberada para el microcine. Esto es la sala de microcine de la Corporación Cultural Municipal en Chacabuco 334 Vicuña. Mañana hay gran avenida del director Moisés Sepúlveda a las 7 de la tarde, y el 23 a las 7, Mosca del director Cristian Elwin y Martín Núñez. Correcto, saludo a la gente en la comuna de Vicuña. ¿Algo más todavía por ahí? Sí, vamos, convocatoria abierta. ¿Esto de dónde? En Ovalle. Ovalle. Del 14 de junio comenzaron a abrirse las postulaciones hasta el 5 de julio. Esto es para hacer una obra en conjunto con el artista visual Cayo Sama, quien va a guiar este proceso de creación colectiva. Esto se va a crear y mostrar del 7 al 10 de julio. Ahí está, saludo también a la gente de Ovalle en la señal 7. Seguimos en el Limarí. Limarí Rock este sábado 18 de junio a las 7 de la tarde en el Teatro Municipal de Ovalle. Exacto, es el Oscar Ullón, ¿no? Sí. No, me diga, tocando el acordeón. Muy bien, saludos para Oscar Ullón ahí. ¿Cómo se llama el grupo Oscar Ullón que se volvió? Polter, muy bien. Bueno. Se volvió los años, volvió la juventud Cristian Riera, ¿eh? Se acuerda, está de Polter hoy día. Y esto es Justicia Móvil, y que teníamos ahí las actividades que se están realizando a través de vía telefónica y a través de Facebook, programa de Justicia Móvil. Pueden ver pensión de alimentos, divorcios, herencias, posesión efectiva, cuidado personal de niño a la niña, eliminación de antecedentes, violencia intrafamiliar, despido injustificado y otros. Puede ser vía telefónica, los números aparecen en pantalla, o a través de Facebook, programa de Justicia Móvil. Muy bien, saludamos a la gente del Poder Judicial. ¿Nos queda algo más? No. En imagen, pero nos queda un video también, ¿o no? De una celebración del Día del Padre que nos envió Felisa Peña, que promete visita la próxima semana porque está grabando su nuevo video con Rodrigo Eiter, a quien aprovechamos de saludar. Ponga en imagen una invitación para este domingo a celebrar el Día del Padre ahí en el sector de La Cantera, en Coquimbo, donde mi amigo Johan Roja, que le atiende muy bien. Cuando quiera, director. Que te creías el rey de todo el mundo. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Felisa Peña, una vez más por aquí. Estoy haciéndoles una invitación para este domingo 19 de junio en el restaurante Pan de Azúcar, ahí en La Cantera,
para que todos sean bienvenidos a celebrar el Día del Padre, donde esta bella persona estará cantando preciosas canciones al estilo cumbia ranchera. Así que todos sean bienvenidos. Los espero. Ahí está, Pan de Azúcar, Centro de Eventos, que es el que está en el Club de Golf. Saludo a Johan y su señora, que son los administradores ahí del restaurante. Tengo el gusto de conocerlo hace mucho tiempo. Y Felisa, que va a estar cantando el día domingo a la hora de almuerzo. Sí, nosotros como canal igual hemos estado en algunas actividades, así que es bastante bonito. Pueden ir también a almorzar. Tienen varias opciones ahí en ese lugar. ¿Algo en el tintero? No. Saludos para su padre. Sí, va a estar acá. Como pocas muy veces bien. En la vida, va a estar acá porque eso significa que va a haber que ir a comprar a la feria que dijo no, usted. No, yo todo listo de antes. Muy ya, bien, siempre bien preparada. Nos vamos, la pasamos súper bien, bailamos excelente, harto inclusive. Sí, muy ¿para bien. Qué entrenar si podemos bailar como no el... tenemos que ir a Fesilúa a partir del 24. Sí. Nos vinieron a visitar y todo, Agustín, Cristian, Paula, para todo el equipo. Que la pase bien, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Nos despedimos junto, Karen. Hasta el próximo miércoles. Chao, hasta la próxima semana.